Invitado de hoy en Retrato de las Calles de Nueva York, pasado, presente y futuro, youtuber, bloguero, likes, hashtags, redes sociales, big <laughs> data, CTR, esos es click-through rates, geotargeting, Instagram, M, KPL, esos es key performance indicators, enorme etcétera, son algunos de los términos que rodean el día a día de nuestro invitado de hoy y nos hacen a los demás o bien querer tirar la toalla por desconocimiento del tema o bien motivarnos a seguir queriendo estar al día. ¿Quién es este autodenominado periodista millennial? ¿Quién es Emilio Doménez Nacido en la localidad alicantina de Alcoy en 1990, estudió la carrera de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y, posteriormente, en 2016, se instaló en Estados Unidos para cursar un máster en la Universidad de Boston. En 2018 alcanzó una gran repercusión en las redes a raíz de un vídeo en el que analizaba el éxito del tema viral Velázquez. Yo soy guapa tras lo cual fue fichado por el periódico El País para llevar la sección semanal Youtuberland en la que informaba a través de vídeos cortos sobre diversos temas de actualidad y de política. En septiembre de 2019 es contratado por la periodista Ana Pastor para cubrir las elecciones presidenciales de Estados Unidos como corresponsal en Nueva York desde su plataforma de verificación de datos de Neutral y posteriormente para el mismo fin por El Espacio al Rojo Vivo de La Sexta bajo la dirección de Antonio García Ferreras. Vamos poco a poco, Emilio. Bienvenido antes de nada y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muy bien. ¿Qué te trajo a esta ciudad y cómo fueron tus comienzos? Pues yo había estudiado el máster de periodismo en Boston, me especialicé en vídeo, estuve buscando trabajo para intentar trabajar en algún medio de comunicación estadounidense aquí en Nueva York. Fue bastante difícil y de, de hecho yo estuve en España, o sea, est estaba viviendo con mis padres mientras intentaba buscar trabajo en Estados Unidos porque tenía, para los que conozcan, visados, tenía el OPITINO, que es este visado que te extienden cuando tienes el F1, que es el de estudiante, con la posibilidad de encontrar prácticas en Estados Unidos. Encontrar trabajo en los medios de comunicación estadounidenses cuando no eres nativo, ¿no? Eh, hablas el inglés perfecto, es bastante complicado. Y sobre todo en una ciudad como Nueva York o Washington DC, que al fin y al cabo era mi sueño, ¿no? Yo, eh, me daba un poco de miedo meterme en, un, en el periodismo local, que al fin y al cabo es lo que te piden. Si quieres tener una carrera en el periodismo en Estados Unidos, especialmente en las televisiones, por ejemplo, te suelen pedir que empieces por ahí, ¿no? Por el periodismo local y luego vayas ascendiendo. Bueno, yo al final creo que un poco... Mmm... De forma eh, naif por mi parte, pensaba que no, que iba a encontrar una oportunidad buena desde el principio. Eso no se dio el caso y ya ha llegado unos cuatro o cinco meses que pasé en España, me salió una oportunidad de empezar a trabajar para eh, Vanity Fair España, que es la revista Vanity Fair. Yo había hecho ya cobertura de festivales de cine, había trabajado para revistas, entrevistas también a, a famosos, a celebrities y tal, especialmente en el mundo de Hollywood, y me ofrecieron la oportunidad de empezar a escribir para ellos. Eh, al principio parecía un poco más. Mix de cultura, política y tal, pero al final se centró todo en, en cultura y especialmente en celebrities, que fue la oportunidad que me surgió más adelante de no solo colaborar para Vanity Fair España, sino también para Glamour y la revista GQ, eh, que es un poco lo que terminé haciendo. ¿no? Era como yo trabajar en un equipo de agencia de noticias de celebrities para estos medios de comunicación que todos parten de la misma empresa matriz que es Condenaste. Muy bien, o sea que eso realmente tu, tu vínculo de entrada aquí en el país también fue a través de algo español, el Ministerio de España. Entonces, bueno, pero luego me imagino que te darías cuenta que la realidad en Nueva York es dura, ¿no? Porque tú mismo, aunque te has escrito como combativo, enérgico y sensible, yo no miento, ¿eh? mira, mirisa me he vestido así para ti, para que veas que, que estamos blending. Bueno, eso lo has dicho tú, y yo te pregunto, aún así, combativo, enérgico y sensible, ¿fue dura la integración en el tejido social y laboral de Nueva York? Muy, muy difícil, muy difícil. Porque, claro, eh, piensa que yo trabajaba desde casa. Yo hacía un horario que era desde cuatro de la tarde a 11 de la noche, porque al trabajar para España ellos querían que les cubriera el horario, el horario nocturno, que es cuando no había nadie. Entonces era la posibilidad de conseguir todos esos titulares de celebrities, eh, el contenido que se generaba en redes sociales, las Kardashian, por ejemplo, ¿no? todo lo que sacaban, pues si sa salía algún titular yo era el primero en contarlo para las revistas españolas y, y nos adelantábamos a los grandes eh, entonces esto nos dio la posibilidad de ser los primeros en materia pues yo qué sé de eh, el nacimiento de la hija de Kylie Jenner no que esto en su momento fue un boom pero claro eso impedía que yo conociera gente a través del lugar de trabajo, que es normalmente con lo que la gente en, est en, en Estados Unidos y específicamente en Nueva York, que es una ciudad tan con tanto ritmo, eh, la posibilidad de hacer vida social es, eh, se empieza por ahí. Entonces yo es esa posibilidad no la tenía, aparte trabajaba de domingo a, a jueves, entonces resultaba que los únicos días libres eran viernes por la noche, sábado por la noche, que claro, si no tenía amigos del trabajo era muy difícil empezar ese, ese, ese andar. Y yo durante el primer año en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no, perdón, en concretamente en Nueva York, no, no tenía grupo de amigos. Entonces, claro, eso lo hizo muy difícil. Yo la suerte es que tengo esa vida paralela al Internet. ¿no? Twitter siempre ha sido para mí un oasis de, eh, de vida social alternativa, ¿no? en este caso vida social digital. Yo lo considero parte de mi vida, eh, aunque, aunque sé que para muchos igual es difícil verlo de esa manera. Entonces, eh, digo, ya digo que al principio fue difícil lo que es la vida en Nueva York y sobre todo a nivel económico, que también es un aspecto bastante complicado cuando empiezas y más con un salario español. Eh, es una razón por la que vivo en el Bronx. Eh, al principio, ahora, ahora me va mejor, pero al principio vivía en el Bronx porque no me podía permitir bajar más abajo. ¿no? Entonces, eh, ahora ya es como que se ha adecuado todo un poco más a, a, o sea, mi estilo de vida está más adecuado a mi salario y, y, de, y, y a mi grupo de amigos también, así que est estoy muy contento en ese sentido, pero ha sido bueno, difícil. Bueno, pero bueno, visto este, este tipo de cuestiones que has tenido, a las que te has tenido que adaptar. Y visto tu éxito parece también acertado decir que es necesario que, que te adaptes o que utilices nuevos formatos de periodismo para llegar a nuevos públicos, ¿no? ¿Qué opinas? Cuando yo estaba en la universidad en Boston, ahí fue cuando dije creo que hay una oportunidad para hacer contenido de divulgación y de periodismo político. Eh, cubriendo Estados Unidos, pero en un, en un formato diferente a ¿no? lo que ya estamos acostumbrados. Conocemos las corresponsalías de toda la vida, conocemos las corresponsalías de radio, las de televisión e eh, incluso, la, bueno, y las escritas, por supuesto, todo lo que son los diarios generalistas en España. Eh, el tema con el periodismo en España es que es muy difícil hacerse hueco. Eh, eh, lo habitual es que tú empieces a hacer un máster, eh, el máster del país, el máster de radio y televisión española, y que poco ahí te vayas, vayas escalando posiciones y al final te den una oportunidad como una corresponsalía. Evidentemente, todo el mundo quiere la corresponsalía en Estados Unidos. Entonces yo dije: Mira, voy a especializarme en periodismo político a través de YouTube, que creo que no hay nadie, y efectivamente, realmente yo creo que habla hispana cubriendo la actualidad estadounidense en específico, no hay nadie y en, su, en ese momento menos, en 2016, y claro, además venía una campaña política como la de eh, la, la presidencia, la carrera presidencial de aquel año, y eso fue rodando, ¿no? Entonces, eh, yo ya llevaba mucho tiempo en Twitter, sumado a YouTube, pues poco a poco eh, fui generando seguidores, ¿no? La gente se fijaba en mí como eh, periodismo especial, periodismo millennial, youtuber especializado en política estadounidense, y fue a través de un vídeo... Que no tenía nada que ver, que era un vídeo analizando Velázquez, Yo soy guapa, que era un temazo que por entonces hizo Cristian Flores un para Plega. Un puntazo, debéis verlo, porque es increíble. <laughs> sí, buenísimo, que es un análisis de las meninas. Un análisis de la menina, no, es las meninas, el cuadro de las meninas eh, en formato trap, ¿no? Cantado. Y, y nada, es la leche. Yo hice un análisis de ese vídeo que era algo que grabé en un momento, o sea, lo grabé, en, yo qué sé, media hora, una hora, luego lo edité rápido y le di algunos efectivos divertidos y como lo petó tanto el vídeo de que Yo soy guapa y el mío siempre aparecían recomendados, pues el mío también se hizo viral, el mío acumuló, pues te hablo, creo que ahora tiene 700.000 visitas, que para mí creo que es de los vídeos más virales que he hecho y, y ahí fue cuando el jefe de vídeo del país, del diario del País, vio que yo también tenía no solo ese vídeo sino aparte otros muchos más sobre política entonces dijo mira esta es la oportunidad perfecta vamos a ver si podemos hacer un formato divertido y diferente y ahí es cuando empecé a hacer vídeos para el país y ya cuando empecé a destacar más no por mi periodismo de celebrities sino por ese periodismo político que me dio un, una, sí. eh, un, un hueco es, es, es importante que digas esto porque nuestros eh, oyentes videoyentes, oyentes audio oyentes todo oyentes pues eh, estaban acostumbrados a un tipo de público diferente, y claro, me interesó mucho de ti pensar. Cuando estaba pensando en qué preguntarte, no paraba de, de, de me rondaba la pregunta. Vamos a ver, esta persona muy joven tiene un éxito enorme en todas las redes, eh, en todas las redes sociales, pero también ha hecho una carrera, unos estudios más, digamos, tradicionales y estándar. Estudia periodismo. Entonces, yo pensaba, ¿qué le habrá pasado en la cabeza? ¿O cómo habrá podido dedicar los conocimientos que aprendió? Como todo hijo de vecino, una carrera estándar, digamos, para volcarse en este mundo, porque todos los eh, vocablos que estás, eh, que estás lanzando, youtubers, los likes, los, todo esto, los, los, los memes, etc., pues son totalmente ajenos a muchas de la gente que nos está escuchando, pero eso os puedo decir que tiene mucho, 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 que, que dicta mucho, eh, muchas sentencias en, en el mundo del, de, la, de las redes sociales y es muy importante, en la época más eh, las décadas anteriores, el currículum de una persona era algo que iba en papel y que tú defendías ahora mismo estás desnudo ante el público porque ahí te pone el número de visitas el número de likes, el número de seguidores y además creo que entre vosotros tenéis una competencia feroz entre yo tengo tantos seguidores como tú, no es ya el yo te la enseño y tú me la enseñas, eso es el del colegio, eso ya es mucho más patente. Está ahí puesto debajo de tu cara: tantos seguidores, tantas casas tantas Ms, ¿no? ¿Cómo va eso? Creo que la competitividad eh, entre influencers se ha perdido un poquito. Creo que no. Yo creo que no hay tanta obsesión por la competición. Hay más eh, obsesión por crear el contenido, no que el, el, el curro, el trabajo esté muy presente, porque eso es lo que te posibilita seguir consiguiendo seguidores seguir consiguiendo suscriptores. ahora hemos pasado a un modelo de suscripción. no, porque mientras antes eh, los inicios de youtube y sobre todo cuando empezaron a nacer esos youtubers, estrellas, eh, piensa el rubius, piensa auronplay, piensa eh, willy rex, no que son tres de los grandes youtubers españoles que empezaron a ganar muchísimo dinero eh, por un lado con el dinero que les daba la publicidad de youtube, que ahora youtube ha restringido mucho más eso porque se ha convertido en una plataforma que ya no depende tanto de los youtubers independientes que son, pues estas personas, no, eh, rubius, auronplay, Ahora son muy mainstream, pero en, su, en un primer momento no, eran youtubers independientes. De alguna manera siguen siéndolo. Pero el, el tema es que ahora YouTube no quiere arriesgarse a darle tanta prioridad a esos youtubers porque no tiene un control sobre ellos. Prefiere dárselo a las grandes corporaciones que sí que tienen eh, unos. Eh, Cómo lo diría como unos diferentes niveles de escrutinio dentro de sus de sus empresas de sus compañías de sus organigramas para que no salga contenido peligroso entonces claro YouTube dice no bueno, vamos a darle la confianza a estos porque si se la damos a, la, a los youtubers independientes nos vamos a meter en problemas y se han metido en problemas no la generación de contenido eh, 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 cómo se dice de discurso del odio contra minorías, por ejemplo, o contra religiones. Se ha visto contenido de antisemitas, se ha visto teorías de la conspiración. Entonces, por eso ha habido un giro por parte de YouTube y los creadores han terminado yéndose a plataformas como Twitch. Y es en Twitch, eh, esto también pasaba en YouTube. Eh, tú dependías del algoritmo, en el caso de YouTube. Dependías de que tienes que conterar, eh, crear contenido constante, tienes que mantener un número de visitas, tienes que mantener el engagement rate, ¿no? que se llama, que es el, la interacción de tus usuarios, de tus seguidores, porque al final, si no, te desfondas. Entonces, no es una cuestión de competir contra otros YouTubers, sino de mantener ese engagement rate, ese ratio de, de interacción, porque. Así sigues consiguiendo dinero de publicidad. Pero como digo, eso se ha abandonado y ahora hemos pasado a Twitch. Ahí es cuando empieza el modelo de suscripciones. Entonces, la gente paga por verte. No, no paga por verte, porque en realidad es gratuito. Tú puedes acceder al contenido que quieras. Lo que pasa es que pagan para ser parte de tu comunidad. Pagan para no tener publicidad eh, en los vídeos que subes o en los streams, ¿no? los directos, las emisiones en directo que hacen. Eh, pagan para tener eh, emojis especiales de tu canal, emblemas de fidelidad. Cuantos más meses aguantes como suscriptor, va mejorando como un emblema pequeñito que aparece al lado de tu nombre. Que esto parece tonterías, pero es que el mundo digital va en esta dirección. El mundo digital va en... en la estética es súper importante para el mundo digital. Que tu nombre esté en color rojo porque eso significa que llevas cuatro meses suscrito o que tenga ese emblema de fidelidad que te hablo, que en, en mi canal, por ejemplo, es una ranita que va bebiendo y se va haciendo de oro, luego de colores. Eso no es ninguna tontería, la gente lo valora en este mundo digital. Entonces, eh, como digo, el modelo de suscripciones ahora es súper importante porque es lo que mantiene a muchos streamers. El Rubius, Auronplay, Willyrex, Rex, que os hablaba antes, ahora están en Twitch y es en Twitch a través de las suscripciones de sus seguidores que a veces las puedes conseguir de forma gratuita porque Twitch es parte de Amazon y si tienes Amazon Prime puedes suscribirte de forma gratuita a tu streamer favorito, eso es, eh, ahí es donde se está generando el dinero. Entonces ahora no es una cuestión de, repito, de competitividad contra esos streamers, es una cuestión de mantén tu número de suscriptores porque es lo que te da el dinero. Claro, pues no tienes que decirme nada que yo no sepa, que ya ves que soy todo millennial y un millennial y un youtuber y un todumber, ¿eh? pero, bueno, pero curiosamente me, me hace gracia porque tu nombre de guerra es manísimo. Eh, pero uh -huh. ya has empezado fuerte con un ísimo, el siguiente que va a ser nanérrimo. ya no, no vas a saber qué van va a ser. <laughs> uy, 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 <laughs> uy, 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 uy. Bueno, no, nanérrimo, pero... nanérrimo, ojo, eh, que Nanérrimo es el nombre que usan mis haters en, en Twitter. Uy. Desde hace, sí, sí, desde o sea, hace muchos años. Haters, claro, es que el que tiene followers tiene haters, es que no nos ha claro. dado cuenta. Bueno, no. y, más en el mundo, y más en el mundo de la política. ¿Y cómo, te, ¿Y cómo te deshaces de los haters? Bueno, eso es un problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me deshago, has dicho? ¿O cómo trato sí, sí. con ellos? Sí, como, tra como trabajas con ellos, cómo te deshaces, cómo lidias con ellos. ¿Qué haces con los haters? O sea, a cierto, a cierto nivel creo que los haters es importante porque te mantienen. En la tierra, ¿no? Y, y creo que a veces se puede aprender mucho de los haters, eh, dependiendo de qué tipo de haters eh, puede haber. Bueno, yo creo que incluso de los haters destructivos, ¿no? Que son los que van a hacerte daño, aunque a mí ya digo que soy bastante in, impermeable, es la palabra, en ese sentido. Eh, a veces, cuando, cuando creo que tienen razón, es cuando me puede afectar un poco más, ¿no? Pero ahí es un hacer un ejercicio de autocrítica y aprender y crecer con ello. Yo creo que a mí los haters me han venido muy bien a aprender muchas cosas y cómo abordo el periodismo, por ejemplo. Sobre todo en lo que respecta al equilibrio. De, eh, y, al, y a la imparcialidad en este caso. Pero eh, eh, ya digo que en Twitter, que es donde más están este tipo de haters, la función del mute, no de silenciar, sí. eso es imprescindible para, para liberarte de todos ellos. ¿no? Lo del bloqueo no lo veo tan necesario porque yo estoy haciendo una función de información y creo que incluso, pese a que hay muchos haters que, que me odian y que simplemente quieren destruir, Prefiero que si pueden tener acceso a la información, si pueden ver el trabajo, vale. porque a mí eso siempre me ha parecido imprescindible. Curra, 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 trabaja, trabaja, trabaja. Ahí es eh, donde vas a poder... Ganártelos quizá en el futuro y seguir creciendo la audiencia, que es importante. Eso en, el, en mi pueblo de pequeño lo llamamos crítica constructiva y crítica destructiva, ¿no? Hay que, hay que saber valorar sí, sí. Valor, cómo lidiar con las dos. Vamos un momento más atrás porque nos hemos disparado hablando de, de, de este mundo tan fascinante, pero tú, tú simultaneabas, o, ¿cómo fue esa transición que, que llegaste a hacer? Porque sabemos que eres un apasionado del cine y de la política. De hecho, yo te he conocido a través de tus comentarios políticos, pero ¿por qué elegiste esta última? El tema de la política como, como tu, una transición para tu desarrollo profesional, que es donde te hemos conocido muchos. Mm. Eh, es, es curioso porque de alguna forma hay gente que piensa que yo lo hice porque era una oportunidad laboral más interesante. No es exactamente así. A mí simplemente eh, la política estadounidense me apasiona desde hace años. Eh, desde, te diría desde que estoy en, en la universidad en España, o sea, en, estudiando el, el grado de, de periodismo. Como me hacía tilín, ¿no? Entonces, no es tanto que encontré una oportunidad, como te decía antes, ¿no? Porque no es verdad que encontré una oportunidad porque no había un canal de YouTube que, que hiciera información política, ¿no? Y divulgación, explainers, que llamo yo, ¿no? Que son vídeos explicativos. Pero a mí, a mí me apasionaba el cine, ya te digo, que cubría festivales de cine. Yo he cubierto Cannes, he cubierto Venecia, he cubierto eh, La Berlinale, el Festival de Toronto, Sundance es mi gran deuda pendiente. Y, y me, me alucina el cine. Yo así me podría pasar el día viendo películas y, y escribiendo sobre cine. Pero el, el tema es que, claro, cuando yo escribía sobre celebrities, también escribía a veces sobre cine, hacía colaboraciones. Yo he escrito para Cinemanía, por ejemplo, para fotogramas. También he escrito algunas entrevistas. Pero, claro, cuando me sale la oportunidad del país, ahí es ya, oye, voy a dedicar más tiempo a la política porque aquí me sale esto. Además, yo tuiteaba muchísimo sobre política y ya empecé a ganar muchos seguidores. Al, al principio, la gente que me seguía por el cine decía, ¿pero por qué estás tuiteando tanto sobre las elecciones estadounidenses? ¿A quién, ¿A quién le importa un carajo? ¿Por qué se ha puesto a hacer vídeos? Pero se ha ido demostrando que al final, pues oye, si esa oportunidad ha sí. sido valiosa porque me dio en lo del país y luego neutral, porque terminé de colaborar con el país, ellos dejaron de estar interesados en hacer los vídeos que hacíamos. Yo creo que porque igual... Entraba un poco en conflicto con la corresponsalía estadounidense porque yo trabajaba para la sección de vídeos, no tanto para la corresponsalía. Y luego ahí me salió la oportunidad de neutral. Ana Pastor me contactó y me dijo si quería hacer vídeos como los que hacía el país para ellos. Muy, muy interesante. Y, y claro, todo eso estaba sucediendo en una época convulsa aquí en Nueva York, en todo el mundo, pero aquí nos comemos con patatas un montón de cuestiones, ya lo sabes. Y yo pregunto, ¿de repente qué pasó en marzo de 2020? ¿Qué pasó ese 14 o 15 de marzo de 2020? Tú nos has contado todo lo que hacías hasta ahora. ¿Qué cambió después? ¿Cómo era la situación hasta aquel día y qué pasó después? Pues en marzo el confinamiento que todos conocemos, ese fatídico mes de marzo de 2020 que queremos borrar para siempre. Pues ahí surge la oportunidad de empezar a colaborar con la sexta, eh, la, la cadena española, que eh, Ana Pastor ella trabaja también para la Sexta, ¿no? A través de su productora ella produce el objetivo, que es el programa que tiene los domingos por la noche. Y surgió la oportunidad que no tenían en ese momento ningún corresponsal en Nueva York, y claro, con todo, era, éramos el foco, nos convertimos en el foco mundial eh, después de lo que pasó en Rochester. Era Rochester, ¿verdad? El, el donde fue el, el suburb que era como el, uno de los centros de los epicentros del, del coronavirus pero bueno cualquier caso que dijeron no, no, y pues vamos a empezar a llamar a Emilio yo estaba con neutral también en ese momento entonces era como Emilio neutral.es nanísimo que decía Ferreras y, y ahí ahí se surgió la colaboración y claro luego es que tuvimos el año que hemos tenido no solo la pandemia luego de repente tenemos las protestas raciales por la muerte de George Floyd que son protestas históricas que no se veían desde primeros de los 90 sí. y, y luego aparte las elecciones estadounidenses evidentemente con Trump en lo alto de todo Trump que ya sabemos que no solo ha generado pues eh, toda toda la crisis social y política en Estados Unidos aparte también eh, es un tío que da mucha audiencia se ha visto con Biden no o sea las audiencias se han caído en picado en estos últimos años claro, claro, sí. bueno ya añadimos a todo todo este pucurrí de, 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 de eventos que tuvimos en, de, en primera persona en Nueva York, desde el censo electoral, que también fue bastante para la comunidad hispana, bastante importante, porque realmente la importancia que tenía el hecho de que todos los hispanos de, de la ciudad de Nueva York se censaran tenía un, luego un, una, una implicación directa en los recursos que podrían ir destinados, ¿no? que no sé, si, no sé si has visto que se teme que se haya contado de menos a la población hispana, porque estados como Texas, como Arizona, como Florida, como California, que se esperaba que hubieran crecido un poco más, no lo han crecido tanto. Es decir, Florida se espera, ahora por, por hacer un resumen de qué es lo que está pasando, cuando se hace el censo estadounidense, se establece cuánta población hay en Estados Unidos. Entonces, si hay estados que tienen más población de repente que otros, por ejemplo, Nueva York no ha crecido tan rápido como ha crecido Florida o como ha crecido Texas, pues entonces resulta que esos estados van a tener más representación en el Congreso, ¿no? en la Cámara de Representantes, porque tienen más población. Entonces tienen como más distritos electorales eh, congresuales que se llamaría. Entonces, ¿qué pasa? Texas esperaba que ganara tres escaños nuevos, Florida dos, Arizona uno, y sin embargo Arizona no ha ganado ninguno. Florida solo ha ganado uno, Texas solo ha ganado dos. Entonces, eso significa que quizá se ha contado de menos esa población hispana, que es precisamente uno de los propósitos que tenía Donald Trump, porque bueno, decía que no claro. quería que le preguntaran. Hay los... dos, cuestiones, dos cuestiones importantes a extrapolar. La primera es. Que no solo son las representaciones congresuales, sino también las asignaciones monetarias. Que, ¿vale? Monetarias, por supuesto. Y, y, por y, supuesto. Tam y, también, y también la cantidad de hispanos, eh, digamos, indocumentados, o bien a través del programa DACA, o los que realmente son lo que se llama vulgarmente uh -huh. ilegales, que tienen ese temor, a pesar de que dicen que no se cruzan los datos entre una, entre una administración y otra, tienen ese temor a realmente participar en un censo, eh, por si acaso tiene algún tipo de consecuencia posterior, ¿no ¿Tres? totalmente de hecho o sea, yo iba a terminar diciendo que no solo es el miedo de esa falta de representación sino aparte también el dinero que va destinado a esas comunidades porque eh, eso que dices tú no si de repente nos hay mucha más población de la que se ha establecido en el censo pues no va a haber suficiente dinero para cubrir a esa parte de la población. Y por tanto, estados como California, que tienen medidas sociales muy para, para las clases con menos recursos, y, y eso siempre afecta de forma desproporcionada, evidentemente, a las minorías como la hispana o la afroamericana, pues van a salir afectados en el, en el medio plazo. Y, ahora que, hablabas de, un momento y otro, ahora que hablabas de lo de qué pasó en marzo de 2020, el confinamiento, el lockdown, ¿no? etc., antes de que empezáramos familia, con el mundo virtual y el teletrabajo, tú pasabas ya muchas horas trabajando solo en casa. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves, encuentras a eso? Y luego, ¿crees que estabas mejor posicionado que otros para, para las actuales circunstancias? Eh, o sea, sobre la dado ya un poco de entrenamiento. <laughs> so, sobre la primera pregunta, en, en lo que respecta al mundo del periodismo, eh, se hizo muchas críticas en su momento a mi persona y a mi forma de hacer periodismo porque no estaba haciendo periodismo de calle. A ver, la razón por la que no hago periodismo de calle no es porque a mí no me apetezca hacer periodismo de calle, es porque los presupuestos que hay desde España para, en este caso, claro, yo acababa de empezar, o sea, nos, hablamos de soy un nuevo periodista, yo no tengo una cámara conmigo como pasa con con muchos corresponsales en, eh, aquí en Estados Unidos y también los medios de comunicación han perdido la, las opciones de, de poder financiar ese tipo de corresponsalías, pues son muy caras. Eh, entonces, en este caso, claro, yo estaba muy bien preparado porque yo domino esto que tengo aquí delante, o sea, yo ahora mismo no lo veis, pero tengo una cámara con un trípode tengo aquí una luz tengo allí otra luz tengo una pantalla enorme aquí tengo otra pantalla enorme aquí tengo el iPad aquí abajo tengo el móvil eh, el trackpad tengo este, este este micrófono que es de muy buena calidad entonces claro yo ya estaba preparado para ese tipo de corresponsalía o sea yo estaba preparado para en el momento en el que tú me digas yo puedo ponerme con todo este equipo de repente y voy a tener una buena calidad de sonido una buena calidad de imagen buena calidad de conexión y, y aparte todo a mi alcance para darte la última hora con todos los datos entonces yo, yo creo que en ese aspecto para lo que es una corresponsalía como tal estaba muy bien preparado pero es una nueva forma de entender el periodismo eh, yo creo que también que lo de estar en times square con un cámara no con el móvil pasando frío en invierno me parece que ya no es lo que era ¿No? Entonces, claro, solo, solo tienes que ver las imágenes que se veían entonces de Times Square, que salías tú solito con la cámara, porque no había. O sea, de todos modos, a, 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 mencionando lo que estabas diciendo antes, has descrito también mi salón. He convertido el salón en un estudio, con la luz, con la cámara, con los iPads. Con los, tengo todo un estudio aquí, porque como nosotros hemos tenido que traspasar toda la actividad cultural y académica en línea, desde estamos ya intentando retomar y reposicionarnos, pero, pero hemos tenido que, para no estar inactivos, volcarlo todo en línea. Entonces hemos tenido que construir, claro. como todos los neoyorquinos me imagino, un, un estudio en tu salón directamente. ¿no? Pero, eh, también me refería un poco a ese tipo de actividad que has, 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 has reducido tus eh, digamos, incursiones en el exterior como persona, como, como trabajador. Pero claro, ¿eso abre, abre las puertas a cuestiones como la soledad o algo así? ¿O, no, o tienes que moderar Muy eso bien. o es algo que controlas? Es cierto que a mí, por ejemplo, me pasó que cuando empezó el confinamiento, eh, mi compañera de piso se fue, eh, se volvió a España, entonces estuve desde abril hasta septiembre solo en casa. Y recordemos que los primeros meses del confinamiento no te podías juntar con nadie, ¿no? Entonces es verdad que se hizo difícil, pero aquí viene el siguiente punto de la vida digital que es maravilloso, que es la PlayStation o la Xbox o el PC, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo lo que hacía era me ponía estos auriculares, me cogía el mando de la Play o el teclado y el ratón y me ponía a jugar al Call of Duty con mis amigos en España. Entonces sí. yo eh, se piensa mucho que los videojuegos es videojuegos, entretenimiento puro y duro ¿no? de estar concentrado en el videojuego, pero eh, se habla menos de cómo se ha cometido una actividad social en un punto de encuentro, que es esta idea del metaverso que hay en el futuro cercano, ¿no? esta segunda vida que vamos a tener en Internet a través de quizá con las gafas virtuales, quizá de otra forma, pero claro, yo me me, conectaba, me ponía mis auriculares me ponía a jugar a la play y tenía pues a mi amigo Maura mi amigo Aitor en España no en Alcoy que desde donde soy yo y estábamos charlando durante horas y jugando al ordenador y poniéndonos al día de nuestras vidas y de qué coño hace este confinamiento pero eso a mí me ayudó mucho a pasar los meses de, de confinamiento sin, eh, sin sin sentir esa soledad creo que, que internet da unas posibilidades tremendas de estar eternamente conectados no solo a, a la vida digital en general y a los likes que decías tú sino también a, a la gente a la que quieres Gracias que dices eso, que, que digas eso, porque yo desde aquí me siento un poco como la película de Hitchcock, La ventana indiscreta, porque delante tengo, tengo a un fulano que se pasa a las 24 horas del día, no le veo nunca la cabeza, solo le veo el tronco y las piernas subidas a la mesa con unos mandos. Me imagino que será que una playstation o algo así. Pero pues no, qué gustazo, ojalá, ojalá tener tiempo para esa vida, la verdad. Oh. Estoy por ir a su puerta y decirle: ¿Qué tal ha esto el día? <laughs> estará jugando, estará jugando al animal contigo, Igual está contigo, bueno, igual está contigo. Sí. <laughs> últimamente no, últimamente no creo, estoy muy liado, pero, pero puede ser. Mira, es, es, estamos en una ciudad muy dura, como ya has dicho, y en el terreno profesional, ¿cómo logras mantener ese nivel de interés y de atención en el público? Ya has, ya has hablado un poco de ello, pero el nivel de creación y de innovación, ¿cómo, cómo, ¿de dónde viene esa fuente de, de, de creación e innovación? ¿Te refieres a la hora de crear contenido en Internet, de periodismo y demás? Eh, viene un poco pues, por mmm, dos razones. La primera es que yo no puedo dejar de trabajar, soy workaholic de verdad, pero porque me encanta, o sea, he encontrado mi pasión, o sea, soy, eh, el, desde mi punto de vista, el ejemplo paradigmático de una persona que ama lo que hace y me pasaría todo el día haciéndolo. O sea, disfruto muchísimo, me puedo pasar hasta las dos de la madrugada haciendo cosas porque es que es como que me puede. Eh, eh, me atrae demasiado la actualidad y estar pendiente de todo y, y estudiarlo o sea me gusta estudiar los temas sobre los que hablo porque no me gusta que me pillen que me ha pasado en el pasado y no me, no quiero que me vuelva a pasar y la otra parte es el fomo no que es el fear of missing out el miedo a perderte eh, a perderte el lo y por qué digo esto pues porque es como que van saliendo nuevos formatos salen los podcasts salen los tiktoks salen las newsletters y es como siempre digo Uf, no yo tengo que hacer esto uy, no yo tengo que hacer esto otro no tengo que me gusta estar en el formato más nuevo y el que sepa que va a llegar mejor a la audiencia entonces claro, ahora pues tengo eh, tengo una newsletter, tengo un podcast tengo los vídeos que hago en Youtube los vídeos que hago, eh, bueno las, las emisiones en directo que hago en Twitch, aparte Twitter, aparte Instagram, TikTok que vamos a empezar esta semana con mis compañeros, entonces claro, al final es como muchas cosas que te hacen estar atado a tu trabajo, pero ya digo que es que a mí me apasiona y luego pues ya estarán los viernes y los sábados para beberse los floreros Bien, hablando otra vez un poco de, de, tu, de tu otra faceta, la, la política, ya, ya que has estado un año entero haciendo descripciones de la situación política del país, no te importaría que te pida que por favor nos hagas una breve descripción de la realidad actual la, en la que nos encontramos, ¿verdad? Especialmente de, es de política, la situación política. Y la segunda parte de la pregunta es ¿cómo afecta esto a los hispanos? Pero, pero primero, haz una descripción muy rápidamente, eh, concisa, de la situación política actual ahora en Estados Unidos. Y la segunda parte de la pregunta es: ¿esto beneficia o cómo a la comunidad hispana si le beneficia o van a seguir en la misma situación tú crees? Sin que suene como que voy a pegar un discurso larguísimo, esto venimos arrastrando de lo, desde los años 90, ¿no? desde que New Gingrich era presidente de la Cámara de Representantes Republicano, que ya creó esta división tan, tan bestia, este obstruccionismo congresual en, en el Capitolio, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y que ha creado esa batalla ideológica constante. Luego se vio de forma mucho más extrema cuando salió el Tea Party después de la crisis de 2008 y de la presidencia de Obama, al que odiaban, odiaban. Pero eh, claro, luego de repente tenemos en 2016 cuando gana. Donald Trump que no se esperaba y luego los demócratas odiaban a Donald Trump entonces se, ha creado, eh, se han creado estas dos eh, eh, bandas estos dos bandos, ¿no? este tribalismo político extremo, la división ideológica ahora en este país es durísima y muy difícil de reparar Biden yo creo que vamos, lo, lo va a tener prácticamente imposible y se ha visto en estos primeros meses de, de, de su gobierno creo que las situaciones, Biden está diciendo mira, a los republicanos no nos vamos a conseguir sumar a nuestro equipo vamos a intentar aprobar las medidas más ambiciosas posibles desde lo que podemos hacer que simplemente a través de los presupuestos, es decir, pagar cosas pagar y pagar cosas, tenemos esos planes, esos tres planes de rescate de infraestructura y de familias que se va a gastar 6 billones de dólares o sea un gasto histórico que no se veía algo así desde, desde la época de FDR que puede que no sea tan ambicioso a nivel legislativo pero sí que es ambicioso a nivel de recursos de, de inyección fiscal y, y eso va a tener yo creo que consecuencias muy positivas para la comunidad hispana que decías ¿no? porque eh, lo, es lo que decía antes, al final las clases con menos recursos afectan Tan despro o sea, son desproporcionadamente minorías como la hispana y como la, como la afroamericana. Es verdad que la hispana está creciendo, vemos una adaptación a la clase media tremenda, que es muy positivo, vemos como el español se está asentando como una lengua de, que va a ser de, dentro de unos años la primera lengua en, es, en, en Estados Unidos, lo cual me parece maravilloso. Eh, entonces yo creo que este primer tramo de la presidencia es positivo. Falta ver el asunto de la inmigración, que como siempre es un asunto muy peliagudo. Ya se vio desde la época de, de Obama que los republicanos querían pactar un, una reforma migratoria y en el momento en el que empezaron a perder elecciones primarias, porque el extremismo ya asomaba, ese populismo de derechas tan en contra de la inmigración se asomaba, y, y es el que ha dicho que, oye, cuidadito con lo que hacéis en la inmigración, republicanos, que si no en las primarias, ¿te va a venir alguien desde la derecha? Y te va a echar. Así que eh, me parece muy interesante estar pendientes de, de la reforma migratoria y de esos acuerdos, posibles acuerdos bipartidistas, que no creo que vayan a suceder, pero, pero bueno, es, es, es una de las claves para que la comunidad hispana esté realmente bien en, en Estados bueno, Unidos. Bueno, tener esa logrado detener ese fatídico de destino que tenía la, la, la ley DACA, que Trump quería uh -huh. abolir directamente, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos están... Yo, yo creo que el asunto de DACA sí que se va a solucionar. Creo que ahí sí que hay consenso suficiente como para que, eh, tener una solución permanente para los Dreamers. El, el, la otra cuestión es para todos los indocumentados que hay en Estados Unidos, me parece que eran 11 millones, puede ser, sí. 11 millones, eh, encontrar una vía a la ciudadanía para ellos. Ahí es lo que va a ser complicado, porque los republicanos van a atacar a muerte diciendo que es un efecto llamada, nuevo efecto llamada para, para la frontera, que yo creo que se ha visto un poco a lo largo de estos últimos meses y de la crisis que está habiendo en la frontera con México. Pero, pero o sea, ya digo, los dreamers me parece que sí que van a encontrar solución. Una pregunta obligada, yo creo. ¿Qué diferencias encuentras entre la manera de informar desde el punto de vista periodístico en Estados Unidos y en España? De informar, de, de transmitir o comunicar. Con, con miedo a que me maten, creo que el periodismo en Estados Unidos es mu mucho mejor a varios niveles diferentes. Eh, creo que lo más importante es algo de lo que hablamos precisamente antes, es el, los niveles de escrutinio que hay, los editores que hay en Estados Unidos, porque eh, tú en España hay veces que incluso siendo un becario hay una noticia que prácticamente puedes publicar ya, ¿sabes? Y, y te la revisan pero por encima. Aquí en Estados Unidos, en un medio, incluso en medios locales, tú escribes una noticia. Y le tienes que dar a tu editor, que es la siguiente persona por encima de ti, el número de teléfono de las fuentes a las que has contactado, eh, le tienes que dar cómo has comprobado todos los datos. Y, y el editor puede llegar a comprobarlo. Puede llamar por teléfono y persona, ¿tú has dicho esto? Perdona, tú has dicho esto. Eso en España. Es, es impensable. No hay dinero, no hay dinero para ello. ¿no? Yo creo que es un problema presupuestario principalmente. No vendemos lo suficiente a nivel de periódicos, no hay audiencias, eh, audiencias quizás sí, porque en la televisión hay mucho dinero, pero como ese escrutinio no existe para la hora de publicación de noticias, la calidad del periodismo es mucho mejor en Estados Unidos que en España. Bueno, sucede en todos los ámbitos, porque aquí a mí, por ejemplo, me llaman constantemente de instituciones educativas o culturales para corroborar las cuestiones que aparecen en los currículum de, 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 de los candidatos a, a entrar a trabajar en esas instituciones. Eso no me pasaba en otro país, me pasaba en Inglaterra también, sinceramente. Pero sí. a, te llaman para decir, esta persona ha, ha solicitado este trabajo, puede corroborar esto, 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 ¿qué más me puede informar sobre esto, esto? Bien, claro. en, en, en otro orden de temas, el tema de Internet, que me tiene muy intrigado, volviendo a tus programas de Internet... ¿Qué temas tratas? ¿Cuál es tu público y a qué se debe tu éxito? A ver si se me pega algo. Ya me he vestido como tú, a ver si como se me ha pegado. Voy a quitarme esto para que no tengan que ser educados. <laughs> a ver, pues... O sea, yo ahora mismo tengo como las cosas principales que hago son los vídeos para Neutral que hago eh, vídeos sobre política estadounidense. Es un formato youtuber que tampoco es tan tan exitoso porque eh, no es un contenido muy de nicho. También hay que pensarlo desde, esa desde ese punto de vista. Pero luego yo creo que el, el mayor éxito lo he encontrado en Twitter, no porque es una, un tipo de cobertura informativa creo que es muy directa, muy resumida y también Claro, está mal que lo diga yo, pero bueno, bien explicada, ¿no? Que esté explicada fácil para que la pueda entender todo el mundo. Y al final he extrapolado, he cogido ese tipo de información y la he llevado a los streams, a los directos, las emisiones en directo que hago en Twitch, que yo creo que, claro, sumado a lo bien que se dio la cobertura de las elecciones en la sexta, es lo que me ha traído muchísima nueva audiencia y eso que me ha permitido que las emisiones en directo tengan eh, cierto éxito, ¿no? Porque a nivel de... Eh, eh, emisiones en directo en Twitch de política y evidentemente de política estadounidense, hay pocos ejemplos parecidos al mío. Entonces creo que la excepcionalidad de crear un contenido de este tipo y, y sobre todo en este, este estilo así como más mm, millennial, de, o millennial, no solo por el tono, sino también aparte por... Eh, la idea de que sea divertido, de que usar memes constantes, referencias a la cultura pop, creo que eso no se ha visto tanto en un peri periodismo de generaciones previas. Entonces, que, creo que ahí es un poco un mix de todo eso, ¿no? Explicaciones fáciles, uso de la cultura pop y de la cultura de internet constante y importantísimo en, este, en esta nueva generación de los medios de comunicación la interacción con la comunidad directa, ¿no? Que en, en Twitch, en las emisiones en directo, tú tienes lo que es la, la emisión, lo que es algo yo y luego el chat. El chat es donde está toda la comunidad participando constantemente y donde yo leo y hablo con ellos. ¿no? En, eso no se ve en televisión, no se ha visto nunca antes. Y entonces, con todos estos conocimientos que atesoras y que has cultivado, ¿qué, qué, qué consejo darías a instituciones culturales para llegar a un mayor público? Eso me interesa mucho. Uf, eh, buf, 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 es que qué complicado. Eh, a ver, las entrevistas, por ejemplo, que, que hacéis vosotros, me parece una buena forma de, de, de ampliar público, ¿no? porque estás dando perspectivas eh, diferentes sobre la vida en Nueva York y sobre los, eh, lo que hacen aquí periodistas o cual, yo que sé, gente que trabaja en el banco o cualquier otro, otra industria. Eh, pero es, es muy difícil adaptar en, instituciones a, a los nuevos tiempos de la era digital porque lo más importante a mí me parece a, a la hora de llevar a cabo una iniciativa, o sea, una iniciativa, una estrategia digital, es la honestidad, ¿no? Entonces, tiene que demostrarse que tú, de forma honesta, crees que tu institución tiene sentido que esté en tal plataforma o en otra, ¿no? Y que el contenido que creas eh, está siendo, nos está estando de forma honesta y te, está, te estás adaptando a un medio como TikTok, por ejemplo, de forma honesta porque lo conoces, no porque te han dicho, oye, vete a TikTok. No, no es tan fácil como vamos a desembarcar en TikTok y vamos a crear contenido para TikTok, no. Tienes que saber lo que es, tienes que conocer bien el medio y a partir de ahí crear contenido que tú de forma honesta creas y digas, joder, esto encaja perfectamente con todo lo que está haciendo el resto del mundo, ¿no? Así que es, es un poco difícil, pero creo que es conocer el medio y ir a él sabiendo que lo conoces y que, y que formas parte de, de esa comunidad mucho más global, aunque no conozcas a aquellos a los que te comunicas Qué placer hablar contigo. Tengo dos preguntas, pero vamos, extremadamente cortas para, para ya despedirte y quedarnos con un excelente sabor de boca. ¿Qué planes tienes de futuro? Número uno. Eh, ¿Plans de futuro? De momento, seguir trabajando a muerte con lo que estoy haciendo ahora, dedicarme a Twitch, a YouTube, a Twitter y, y a otras plataformas y volverme a España quizá dentro de relativamente poco, pero todavía sin tener muy claro para qué. Muy bien. Y la pregunta que realmente, porque sabes que este programa un poco lo que quiere es acercar también la, la, la vida de Nueva York a todo el público inter internacional, porque nos ven en todo el mundo en realidad, y también con personas... Que están con los pies en el suelo y que, y que han hecho unos proyectos, que los han llevado adelante y que puede servir de motivación para mucha gente. Pero bueno, en realidad esto es retrato de las calles de Nueva York. ¿Quién puebla Nueva York? Todo tipo de personas, ¿no? Entonces, eh, eh, hispanohablantes. Entonces, tú eres una de ellas. Entonces, ¿qué dirías a personas que te escuchan y te admiran? ¿Qué consejo les darías? Mira, yo cuando, cuando me vine a Estados Unidos, eh, es cierto, cuando empecé el máster en Boston, tenía el apoyo eh, económico de mis padres, que creo que es un aspecto importante que no se comenta muchas veces de la gente que venimos a Estados Unidos, ¿no? que tenemos un apoyo familiar importante para poder hacer este, este viaje. Pero aún así, ¿vale? en el mundo del periodismo a mí nadie me ha dado nada. Yo no tenía contactos en la industria, yo estaba haciendo solo mi canal de YouTube, tenía Twitter, conocía gente en festivales de cine, periodistas que eran cinematográficos, pero como digo, nadie me ha dado nada en el mundo del periodismo. Ha sido todo a través de trabajar, trabajar y trabajar. Entonces creo que el empeño, la pasión y el trabajo duro y constante, constante, la constancia es súper importante, creo que eso es lo que te puede dar recompensas para el futuro. Entonces eh, eso es lo que, lo que le daría como consejo a... A los que nos están escuchando. Me parece un excelente consejo porque sí que es cierto que hay mucha gente que se escuda en el hecho de que no tiene contactos para decir esto no lo hago porque realmente mm. la gente que llega arriba los tiene y eso no es cierto. Lo podemos decir, ¿verdad? Entonces muchísimas gracias por tus consejos, muchísimas gracias por tu trabajo. Somos firmes seguidores de Nanísimo <laughs> y eh, pues aquí nos tienes para lo que quieras. Cómo cómo haríamos así en eh, así en... bro bro, bro fist, que diría PewDiePie el mayor youtuber de toda la historia. Venga bro Fist, ahí vamos. Bueno un placer, Danísimo. Que vaya bien.